Buenas noches, señores y señores que nos acompañan de nuevo en este stream. Volvemos con el siguiente match de esta noche, que es entre la gente de The Money Team versus Scorpion. La gente de Scorpion mexicanos, la gente de The Money Team venezolanos. Pues estamos listos aquí, ya se vienen los restarts para comenzar con esto que va a ser, perdón, el Night Round. Pues bueno, señores, aquí ya se están dando unos muy buenos fierrazos. Híjole, no sé, ¿alguien ve el stream? Yo, aquí me aparece como si estuviera todavía apagado. Déjenme, le doy ahí refresh a la página. Yo sí lo veo. Bueno, señor Cross, gana el Knife Round, el equipo de, al parecer, de The Money Team. Vamos a ver de qué quiere iniciar. De terroristas, y pues se viene el otro, señor Cross, es like. Ok, señores, ya nos ponemos todos acomodados. Vamos a comenzar con esto, que es el Pistol Round de la primera mitad. Tenemos a The Money Team versus la gente de Scorpion. Listos, vamos a ver qué strat deciden comenzar a usar. Estamos viendo aquí al GGG, que va a ir aquí a túneles. Muy lentamente, no sé si vaya a pushar, yo creo que no, vamos a ver por acá. Están moviéndose muy lento, entre medio y cat, ahí ya le pegaron a Zeno, a Zenovac. Ya le dieron para atrás y pues vienen ya rusheando en cuanto hicieron ahí el kill. Vemos acción por allá, muy buena flash ahí entrando al side de A. Aquí K se queda ahí pegado a cajas de cat. Ya se baja a City Spawn. Ya se llevó uno más. Ahí. Jejeje. Y pues bueno, señores, 1-0 el marcador para la escuadra de The Money Team. Muy rápido la ronda, ¿eh? Muy bien ahí. El que tiene un chingo de Gs. Ese mero. Llevó 3 kills, muy bien. Pues vamos a ver al equipo de The Money Team. Dicen que es un equipo muy fuerte. A mí no me había tocado verlo. Vamos a ver qué tal. Sí, yo sí los había visto. Y bueno, ahora vienen rusheando, haciendo ruido ahí con la Galil para que no oigan los pasos. Ya están entrando como si fuera su casa al site de B. Ahí Nirvi se lleva un kill. GGG se avienta otro. Reox también ahí por fuera se lleva otro. Y pues bomba plantada. Ya van a la cacería de los que quedan. Zenovac ya cayó. Vamos a ver. Le dan kill ahí al SG Mexican. Y pues otra ronda más para la escuadra de The Money Team. Rapidísimo este segundo round también. Muy bien que ejecutaron B ahí con la Galil precisamente disparando para que no escucharan los pasos. Entraron muy bien. Sé que tienen bien trabajado este mapa. Así es, esa strat es más vieja que mi abuelo. Y pues vamos a ver qué sucede en esta tercera ronda. Última ronda, que debería ser la última ronda eco por parte del equipo City. Y pues vienen otra vez aquí silenciosamente por túneles oscuros. Vienen asomándose aquí K. Va a venir aquí con un smog, rapidísimo ya, ahí por fuera, en cajas de medio, ahí estaba uno, otro ahí dentro del site, ahí en las cajas, y vienen ya a la cacería. Híjole, ¿dónde están los que quedan? Cayeron todos Mexican, aquí a punto de dropearse de cat hacia medio. Dice, vámonos para atrás porque me van a dar, aquí la ventaja es que no hay subida por Xbox como en Global, pero le van a caer con todo, es seguro. Ya le pegaron ahí. ¡Ay, Mexican! Completamente cegado. Se voy a Reox. Pero que. Ya dije, ok, no te, nos vamos a arrimar. Una net y te fuiste, padre Aureliano. 3-0 el marcador. Y ya se vienen las rondas de full buy por parte del equipo terrorista de los Scorpions. Así es, señor Cruz. Vamos a ver si ya Scorpions logra detenerlos. Ahora que ya tienen el full buy. Porque la verdad es que en estas rondas de ecos los hicieron pedazos. Así es, no les dieron mucha chance. Estamos viendo aquí a que es a Zenovac con nomás, solamente con el USP. Yo pensé que iba a comprar más. Probablemente forzó en rondas pasadas. Ya les entraron K, desbloqueado todo. Hay un poquito de spam ahí a boxes. Ya estaba ahí escondidito ahí el Seedless. Se viene la ejecución de la bomba y van a ir a piquear hacia el medio. Vamos a ver, Mexican ahí está. Ya, fue a agarrar el M4 y le dieron chumbimba, como dice el buen Giacomo.
Ya le pegaron también acá a Zenovac por Cat. Y pues otra ronda 4-0 el marcador, favor de Money Team. Y pues no se ve por dónde la gente de Scorpions pueda levantar la cabeza. Creo que el Gogotsei juega con esta gente de Scorpions, ¿no? La verdad es que no sé, creo que juega con Interlegends. No, es que me dijo él, vamos a jugar hoy, digo, no sé. Si es que... No. Sí es de Interlegends. Él no juega hoy. Ok, bueno, bien aquí, GGG también adelantando como Dios. Dos excelentes kills ahí saliendo Mid2B como Dios. Ya le están pegando por atrás de media vuelta. Dice, ¿qué pasó aquí? Señores, respeten mis canas. Ya se ejecutó la bomba, al parecer creí oír. Cambio de arma. Hay dos buenas flashes, completamente cegado. Vamos a ver, aquí viene llegando Nirvi también para ayudarles. No hubo para ahí, fue un smoke. Viene la cacería. Dejaron la bomba sola estos señores, al parecer sí aquí. SCT, ve nada más, ese ahí, esa reacción, no hay manera de pararlo. Aquí se llevó a los dos que le salieron en muy diferentes ángulos. 5-0 el marcador, la gente de The Money Team demuestra que trae con qué, y no nada más es dinero. Rapidísimas estas rondas, ¿eh? No están dejando hacer absolutamente nada el equipo de aquí de Scorpions, los están aplastando, literal. Así es, señores, le doy un traguito a mi agua de limón. Otra vez la strat de hacer mucho ruido en túneles para que no escuchen los pasos. Y ahí SST se llevó el Kulishi Power. Gente de Culiacán presente aquí en los torneos de 1.6. Vamos a ver, sigue aquí SST piqueando. Vamos a ver. Zenovac aquí bajándose de CAD. Va a ir hacia lower. De ahí a derivarse a túneles. Ah, decidió irse hacia puertas de medio. Vamos a ver si alcanzó a llevar algo. Pues solamente se asomó, no alcanzó a pegarle a nadie. La bomba está tiqueando. ¿Dónde está el que queda? Sidle saliendo medio, ahí con su compañero. Ahí hubo un trade y se está yendo otra vez. Uy, la vio y no se escondió. Ahí le spameó un poquito a ciegas, pero le cayó K con todo el poder de la Digo. Y pues 6-0 el marcador. Híjole, se la saben todas estos chavos. Así es, los están... No lo están dejando hacer absolutamente nada. Y déjame decirte que Scorpion se juega su calificación. Si pierde este match, queda fuera del torneo. Y TMT, The Money Team, también. Si pierde este match, queda fuera. Entonces vamos a ver cuál de los dos se queda con el lugar. Así es, y me acabo de acordar de los tacos que me comí hace rato con el charal ahí en el triangulito. Y pues vamos a ver, otra vez están entrando. Bebe, nada más ST. ST ya se llevó dos kills. Vamos a ver aquí si Soak alcanza a hacer algo desde las puertas de B. No pudo hacer nada. Vamos a ver. Zenovac desde... desde A, desde la rampa, va a ir a asomarse. A recibir su... ¡Oh, excelente! Se llevó ahí a uno, pero pues no le alcanzó para más. Eran muchos. Muy buena la reacción, pero pues bueno. Fue uno, necesitaba mínimo cuatro de esas. Y pues no alcanzó. 7-0 el marcador. Y la gente de The Money Team... aventándole toda la morralla aquí a la gente de Scorpions. Así es, señor Cross, esto está haciéndose muy rápido. No nos están dejando hacer absolutamente nada. La defensa que están poniendo no sirve de nada. Así es, aquí el strat de la gente de The Money Team es la verdad, de verdad aplastante. Entran con todo. Ves que vuelan cruzadas ahí las nades, las smokes, las flashes. Ahí le están spameando. ¡Uy! Buenísimo ahí el kill. Pero ya le cayeron con todo. Y así es que era el que estaba guardando el salto. ¡Uy! Están llegando también aquí. Venían llegando por la rampa de City Spawn. Pero pues no más tardaron en acomodarse y en fijarse para dónde. Cuando ya les habían caído con unos cuantos gramos de plomo. Alta velocidad recubiertos de cobre. Y pues 8-0 el marcador. Y no se ve por dónde la gente de Scorpions pueda sacar algo. Si ya... Ahí me dijo ahí el Gogo ahí en el chat que pues es Interlegends y vamos a seguir, señores. Vienen cayendo con todo por medio. El que esté ahí que se quite, porque si no va a quedar asado con tanta nade. Doble smoke para el Mid2B. Y vamos a entrar una flash para entrar aquí a B. Estaba ahí afuerita en las cajas, en puertas. Estaba ahí el Kulishi Power. Nada para él, ya se murió. Vamos a ver cómo están los kills, ve nada más. Dos para Seedless y uno para todo, cada uno de sus compañeros. Contrasta contra el 11-0 de SCT. El 10-0 de Go. Ya se cambió todas las heads. Ya se puso su nick, que es Go. Y
Y pues, híjole, durísimo. 9-0 el marcador. Y pues, la gente de Scorpions ha de estar pidiendo que paren ya la masacre. Así es, mira que muy bien. Lejos de lo que está dejando de hacer el equipo ahí de Scorpions, el equipo de Temoni Team está muy bien trabajado en este mapa, ¿eh? Así muy es. Bien coordinado a la hora de entrar. Tienen unos strats de veras fabulosos. Vamos a ver aquí, Nirvi bien adelantando, ya sin fijarse mucho en lo que es el side B. Este kill es mío, ya se lo llevaron. Vamos a ver, cuidado con Windows, señores. Puerta al parecer. Ahí les va a regalar y una flash. ¡Ah! Mató a su compañero aquí, Rox. Ya se ejecutó la bomba, va a ir a sumarse Nirvi. Nada por aquí, vamos a buscar por acá. Ya están controlando afuera también. Ve nada más aquí SST controlando su spray, pegándole durísimo ahí al Mexican, al SG Mexican. Y pues 10-0 el marcador, y como dicen ahí en el chat, 16-0 confirmed. Pues ya están muy cerca, les faltan 6 rondas. ¿Crees que se puedan ir 15-0 la primera parte? Mira que el equipo de Scorpions, el que más kills lleva es 2. Sí, está muy difícil. En cuanto a lo que quieras, economía, strat, skill, está muy muy difícil. Vamos a ver aquí SST adelantando durísimo aquí sobre Zenovac, que estaba cuidando Cat. Ahí con Toy en el smoke, le están pegando muy bien, controlando su spray desde la salida de Cat hasta Cat larga. Le alcanzó a pegar muy muy duro. Y pues vamos a ver, Sid les dice, no, yo ya no voy a ir, me voy a guardar por acá. No sé, así es, se va a quedar ahí escondidito, dice, vengan por mí, si es que quieren, pues que se tengan mucho cuidado, porque si sí quieren, van a ir por él. Vamos a ver, y ya está muy cerca, ahí viene llegando K, con el AWP. Vamos a ver, el AWP, pues en ángulos cortos, en distancias cortas, uy, se acaba de encuerar, acaba de decir dónde está con esa flash. Y pues Seedless se muere, 11-0 el marcador. Y pues chale, ¿qué decimos? No, está muy complicado, la verdad es que están jugando muy bien ahí los de Temoni Team, se lo están llevando con todo sobre el equipo de Scorpions. Así es, y pues se ve mucho mucho el trabajo aquí de la gente de Temoni Team. Aquí se ve que tienen muy trabajado el mapa. Aparte de muy trabajado, todo el mundo tiene muy trabajado Dust 2, pero aquí el asunto es no nada más trabajado de jugarlo, sino que hacer strats y todavía lo que es la química con tu team. Que digo, todo el mundo hemos jugado Counter Strike. Uy, ve ese kill de K con el AWP. Todo el mundo hemos jugado Counter Strike de juego, de diversión. Pero me ha tocado participar con amigos en lo que es entrenamiento para competitivo de verdad, y la verdad es que eso ya no es tan divertido. Al final de cuentas no pudimos concretar ahí el proyecto por falta de tiempo. Todo el mundo teníamos cosas que hacer y pues era difícil. Entonces ya varios compañeros casados y todo, pues no pudimos concretar, y fue ahí donde me di cuenta pues de que esto no es como jugar en un casual, en un server, obviamente. Bueno, pero eso era de CSGO, donde teníamos que hacer así como una coreografía hasta a los tantos segundos aquí haces esto, a los tantos segundos te vas para acá, a los tantos segundos te acomodas aquí, a tal segundo tienes que hacer esto, y a cada uno nos daban así como nuestro script. Tú también andabas por ahí, ¿no, Kay? Así es, fue hace ya un rato cuando hacíamos eso. Era muy divertido, a mí sí me gustó, era muy divertido. Porque a la hora que ejecutábamos las strats en contra de equipos, se sentía muy bien, porque funcionaba. Y era mucho más fácil hacerse de los sides, y a la hora de defender, te escalonabas muy bien. Yo creo que fue el momento en el que yo me di cuenta de muchas cosas y aprendí muchísimo del juego. Sí. Porque siempre me enfoqué en el aim. Siempre me enfoqué en ser bueno con el aim, en tener puntería, pero jamás me enfoqué en las strats, en cómo cuidar algún tipo de site, cómo cuidar pues ahora sí que cómo jugar logísticamente. Y pues Super fue uno de los que me ayudó, Iván, pues ni se diga, y la verdad es que muy, muy mucho que aprendí de ellos. Así es, yo por mi parte pues no tenía tanto tiempo, de hecho, tanto tiempo libre.
De hecho, nada más me tocó participar una vez en esos entrenamientos. Y pues sí, muy padre. Como tú dices, aprenden muchas cosas. Pero yo lo veía difícil, pues, por mis ocupaciones. Entonces, pues, no alcancé a agarrarle el gusto. Pero bueno, aquí seguimos. Y pues vamos a ver qué sigue en esto. ¿Esa pausa táctica fue solicitada por quién? ¿Por Scorpions? Scorpions, así es, ya me puso que ya la pudiera quitar, ya la quitamos, se reinicia el juego. Sí, señores, y pues vienen trabajando medio con todo aquí. Llega Goat, aventándole de todo. Vamos a salir, se alcanzó a flashear ahí completamente. Vamos a ver, uy, ya pudieron parar ahí, se escalonaron para defender. Vamos a ver, Reox se está bajando, los va a agarrar por atrás, se le acabaron las balas. Todavía le da tiempo de recargar ahí, de spamearle hacia las cajas de las puertas de BEP. Tenemos la bomba ejecutada. Se acabó la ronda, señores. 12 a 0. Híjole. Se pusieron un poquito más respondones en esta ronda, pero pues nada que hacer por parte de la gente de Scorpions. La verdad es que no pudieron pararlos de ninguna manera. Y pues, ven nada más los scores. 3-13 es el mejor, que es Kulishi Power contra, ven nada más, Ramírez creo que es banca, porque él No nada más lleva entraron, uno sí. así, lleva 0 a 1, y pues, no sé, ya no se pueden comprar completos porque pues, no, ya entraron, ven nada más aquí a Mexican, lo agarraron con el cuchillo en la mano, ni siquiera traía el arma, entonces pues está un poquito difícil así. Pues bueno, ya se ejecutó la bomba, señores, en el site de B. Viene el retake por parte de la gente de Scorpion. Si es que es posible, ya nada más queda aquí Swag, que no alcanza a hacer nada. Le cayeron con todo aquí este Gu. Y pues 14 a 0 el marcador. Y pues ya, última ronda de esta primera mitad. Y no se ve por dónde la gente de Scorpions pueda sacar la cara. Muy probablemente se iba a ver un 16-0. Estamos muy cerca de tener, de ver un 16-0. No puedes matar solamente un kill. No puedes, perdón, hacer un solamente un kill en un match. Eso es muy, muy malo, pues. Híjole, pues ni qué decir. Y pues ya no se entretienen peleando ahí en mid. Están rusheando. Kat, ya entraron por allá. Kulishi Power viene aquí a piquear. Uy, le cayó con todo ahí el Good. Ya llevan ya muy buenos kills aquí. Ve, nada más. En cuanto se asomó aquí, Mexican le estaba esperando para pegarle en su cabezota. Y pues 15 a 0. Vámonos a la segunda mitad. Vamos a la segunda mitad. Si gana el Pistol Round el equipo de The Money Team, esto es GG. Así es, señores, dicen ahí que la reta pues viene aquí el restart. Cómprense sus balitas, señores, y vamos a lo que sigue. Rapidísimo, ¿eh? Yo creo que este equipo está muy bien trabajado en este mapa. La vez pasada que jugaron, que les tocó stream. ¿Qué mapa fue? ¿No recuerdas? No, no recuerdo. Bueno, y pues, a ver, vamos a ver el Pistol Round. Si esto es GG o si Scorpion logra sacar el de la honra. Tengo memoria de pez, se me olvidó mucho. Uy, les hicieron una estaca ahí en cap. Vienen con una muy buena nade. Así es, ya se llevaron ahí a uno. Otra flash que deja acá completamente ciego. Se dieron un poquito back. Ahí siguen trabajando, pero Sí. les están cayendo con todo ahí. No se escalonaron muy bien. Aquí Ramírez alcanza a llevar un kill. Vamos a ver cómo estamos. Pues todavía quedan tres por parte del equipo de The Money Team contra uno. De el equipo, ve, ya se están topando ahí en mid. Se le acabaron las balas, o no sé qué pasó. Le está buneando, GG. sí, le está buneando con todo y le está jugando la piñata. Y pégale, y le van a dar knife, señores. Y se acabó esto, queda 16-0. GG, híjole, pues ni qué decir. Aquí la escuadra de Scorpions no pudo meter la mano ni tantito. Y pues quedan eliminados de este torneo. La gente de The Money Team pasa a la siguiente fase. Y pues no sé, algo que quieras agregar, que haya para despedir esto, porque pues hay mucho que decir después de esta soberana joda. Ahí Machere nos acaba de decir que el anticheat acaba de banear a un jugador en el otro servidor. Voy a ir a Uy. ver, a atender eso para ver a ver qué pasó. Y pues GG, señores, felicidades al equipo de The Money Team. Y pues vamos a ver qué pasa ahí con Scorpions. No se desanimen, se ve que van empezando en todo esto. Y pues hay que echarle ganas. Así es, señores, no se desanimen porque siempre hay uno más bueno que ustedes. Y si están empezando, va a haber muchos. Y como
hace algunos años, pues yo era más o menos bueno para 1.6 y de repente había chavitos que me decían, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? Que pues juega, juega mucho, juega todos los días hasta que no puedas. Y me preguntaron, ¿pero cómo fue que te hiciste así de bueno? Perdiendo un chingo. Tienes que perder muchísimo para empezar a aprender. Y pues bueno, hay que fletarse toda la joda, no desanimarse y seguir jugando. Y pues vamos a despedirnos porque pues ya no quedó más. GG, señores, si alguien quiere ver los matches de hoy y no, que no alcanzaron, en unos minutitos van a estar arriba. Los voy a subir a nuestro YouTube, que tenemos ahí abajito, lo pueden encontrar. Vamos a pedirles que nos den follow aquí al canal, visiten nuestras redes sociales y nos regalen un like. Se los vamos a agradecer mucho. Y pues yo me despido, señores. Crucifixio desde la ciudad de Guadalajara, Kai también de Guadalajara. Hoy no me acompañó, ya como probablemente tuvo algo que hacer. Y pues nos estamos viendo, estén atentos de redes sociales para siguientes matches. Y pues, GG.